Hey, hello, guys, ninth grade. Welcome to this different class with me, Daniel, here, your English teacher. And as I said before, guys, today's class is going to be different. And I told you why. We are going to try to put in practice like different methods, strategies. And also, we were putting in practice the thing regarding uh, flip learning. Okay. So, throughout this video, guys, you are going to work. I'm going to work. You are going to complete some assignments. I'm gonna give you some assignments. Okay, that's going to be the deal. Welcome, guys. And today I would like to start showing you the verse of this week. But also, I would like to show you guys this wonderful phrase. It says, "Insistir, persistir, resistir, in nunca persistir." Okay. But also, we have, guys, our own, own Bible verse for this week. And let me show it to you. It is regarding about wisdom. And it's, it is in James 3.13. Ya algún día les dije que raro Santiago, al traducirlo, se traduce como James, okay? Descubrí esto el año pasado y me causa como, wow, it's weird. But yeah, James Santiago 3.13, It says like this Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Okay. And today I would like to underline one word which is wise. Wise. We are working this week, guys, with wi wisdom. Um Sabiduria, okay. Wisdom, wisdom, or in this case, wise, sabio, sabiduria, sabio, sabiduria. Okay, let's move on. We had an assignment, guys. We had an assignment. Let's check and double check that assignment from the practice book, and I'm going to help you out. We are going to solve some assignments. Remember, professor nelson no English. it's okay if there is a solution in your practice book guys thanks god you have the reference guide and right there it's going to give you instructions so pretty much guys i'm going to solve some of these points maybe uh, exercise one and two one and two one and two just to give you like an idea about what you had to do throughout this assignment okay let's point out the first one Point one says, unscramble the words and match them with the pictures. Okay. Dos por uno. So, first of all, unscramble the word. Vamos a hacer la B y la C. All right. Because of time. B and C. So, B guys. Mm, ah, I'm going to be honest. I don't know the answer. But we had guys the reference book. It says, hey, if you don't find the answer, Go to the reference book, page 46. So we go there and there we have it. Okay. Here we have them part of the cities or places in the cities. Okay. And we have to look the one associated with the letters. I have a K. I'm going to look for a place with a K. Uh, we have parking lots. Let me see if parking, no, doesn't make sense. Um, we have look market market mm, it has a k e mar guys b the answer was them market okay i'm going to write it down market boom here we have the answer now market la letra b con cuál concuerda de las imágenes que tengo acá Mm, what do I do in a market? I go shopping. All right. So here we have like a box with some bread, tomatoes, something like that. So esta está asociada con la letra B. Okay. Let's go and solve letter C. Letter C. Let me look for letter C here. Letter C. No sé. No sé la respuesta. Okay. One more time. Hey, boy, girl, if you don't know the answer, go to reference book page 46. Así que si me voy a la page 46, vamos a ver qué palabra tengo que tenga una P. Que sean dos y en la primera tenga una P, una S, ¿ok? Para ir más fijo. P, S son dos palabras, dos palabras, swimming pool, pero swimming. Mm -mm. Chicos, absolutely the answer them is going to be parking lot. Hay algunas reglas a seguir en el parking lot. Hay algunas reglas a seguir en in the market, ¿ok? In this city, here in Barranquilla, what rules do we have to follow? Guys, a propósito, tiempo para las magic questions. Voy a darles cinco magic questions, chicos, y ustedes deben, ah, con la magic question número dos, y ustedes deben de responderla en Google Classroom. Voy a dar cinco, por ejemplo, por ejemplo, número uno. How do you say? Utilizamos la magic question. Número dos. How do you say? How do you say? How do you say? How do you say? No debo de parquear mal el carro en el parqueadero. Número uno. Escribe en el cuaderno. Atrás el video, Repita el video, busca cómo se escribe. Y lo agrega a google classroom ok número dos número dos como se dice no levo no debo perdón my bad no debo alimentar a los animales del zoológico sin permiso no debo alimentar a los animales del zoológico sin permiso number three number three how do you say how do you say uh, debo portar ropa adecuada para nadar en la piscina Debo aportar ropa adecuada para nadar en la piscina. Magic question number three. Number three. How do you say, how do you say, no debo de comer chocolate con Yuppie en la librería. Sounds weird. No debo comer chocolate con Yuppie en la uh, librería. Librería, se dice library, all right, in the library. Now, number five, number five, esta, una bien, 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 bien fácil. How do you say, how do you say, how do you say, uh, no debo de grabar videos dentro de la alcaldía. No debo de grabar videos dentro de la alcaldía. Esas son las cinco magic questions. Cop copielas en, un, en, en una hoja, manténgalas allí porque ya le voy a dar otras cinco. magic questions para resolver en el dia de today all right so la respuesta entonces era parking lots so i'm going to go back i'm going to go back and here guys i had to write down parking lot parking lots no wait 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 no 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 my bad my bad that, that's not the answer I'm going to keep looking here. It should have a P and a M, like stop, something re related with stop. Let me look here. Post office. No, nope, guys, I, I don't find anything related with stop, but parking lot. Mm, let me make sure about this. Uh, Yeah. Parking lot was letter T. My bad. Allí me equivoqué entre la C y la D. Así que yo estaba resolviendo era la C. Igualmente, vamos a buscar esa respuesta. Ah, la tengo. Estaba difícil. Guys, vamos a buscarla aquí en la. Uh, reference book en el libro de referencia y es el lugar donde se encargan de llevar correos, all right We have guys the post office, post office. So usted tendría aquí en la letra C la post office. Y qué imagen está relacionada con la post office? Of of course we have this one, stamp and stamp. If I'm not wrong, es la C. Ok. Y así para todas las respuestas del ejercicio número uno. Vamos a ver el ejercicio número dos. Uh, complete the sentences about what happens in place in one. In one significa el ejercicio número uno. Ese que hicimos acá. Ok. For example, you can borrow what? Here. Uh, books. okay? You can buy cheap, blah, 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 here. Maybe cheap. Food or cheap products, all right? If for me, guys, the answer might be markets, so I'm going to write down here market. The market now, letter C you can send blah 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 from here. Send, I un lugar donde podía enviar cartas. What's the name of the place? Post office, past office, good job, so write it down, and that's it, okay, esa era las dos primeras respuestas del punto número dos, let's go jump into point number three, let me go, and guys, let me explain you, and I want you to pay, pay close attention here, okay, because we always had Three options for us to choose. Three options. Remember, uh, for number one, for this one, you had three options, or this, or this, uh, or this. All right. Y la respuesta fue shoot. Now, vámonos a la letra B. La letra B está aquí, okay. Las opciones que me están dando para yo escoger siempre van a ser tres. Esta es la opción number one. Option number two and option number three. ¿Cuál de esas tres tiene que ver según el contexto? Hey, my sister Jasmine can, can't, could go to the party tonight. She's sick. I don't know why sick, enferma, COVID. Mm. In this case, guys, the option is going to be can't, right? Can't, can't go to the party tonight. Now let's analyze letter C. Let's analyze letter C. What are the options? Option number one, option number two, y casi me quedo con la option número tres. Ahora, ¿cuál de, esas tres, ¿cuál de esas tres? es la opción? So you you will go right? So you can go right? So can't? So you can't go right? Mm, this one is difficult. This one is difficult. So you will go, right? So you can go, right? Guys, I will, I, I will go for letter for can. Pero si alguno de ustedes puso el will, también lo valgo. Ok. También lo valgo. Listo. Analizando esas dos primeras opciones. Let's move on. Let's move on. Ah, y además de eso, nos está diciendo, guys, um, si no entienden, go to page 49. Y allí vamos a tener una pequeña explanation from the reference book. Let me go to the reference book, guys. Page 49 me dice que en la página 49 me van a dar uh, información para yo entender mejor. Y claro, aquí está, posibilidades, ¿ok? Uh, could, ¿cuándo usar could? Can't, should, shouldn't. Y ya dijimos la clase pasada cómo usarlos, pero también esto es de quinto grado, cuarto grado, ya que todas todos estos años han estado ustedes molestando con could, can, will, wants, bla bla bla. Pero aquí está la explanation for that exercise, right? Let's go back then and let's go to page 45, 45 from practice book. Vamos a ver más ejercicios. Y nuevamente, chicos, aquí empezamos un tema, uf, pro, pro phrasal verbs. Profe, ¿qué son phrasal verbs? Una forma diferente de decir algo, That's it, ¿okay? For example, they gave us an example. Hey, pick up the trash or pick up that trash, ¿okay? Pick up, pick up. Ah, pico no no man. no es pico en este caso so you could go guys to the to google and google the meaning for pick up ok and, y tendrás una respuesta vámonos para la número la letra b please the computer i need to find some information on the internet tengo las opciones aquí ya debí buscar haber buscado turn off the meaning for turn off turn on aunque ya lo saben sí cuando encienden el foco de sus casas ahí está la uh, el significado listo ah uh, so please the computer I need ah uh, yo me voy chicos por turn on turn on please turn on the computer I need to find some information on the internet Ok, vámonos para la letra C Can you blah, 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 the TV, please? I want to do my homework. That, like girls talking like that. Ah. Guys, yo me voy a ir en este caso por turn off, turn off. What is the meaning of turn off? Apagar, all right? Apagar, listo? Ah, profe, um, profe um, no entiendo. I don't get it. All right, that's okay, guys. Then go to the. Reference book and go and look for information. Okay, so we are gonna go to reference book page what page 47. If we go to page 47, vamos a ver que vamos a encontrar. 47, let's go back. Ah, and here, guys, they gave us them the phrasal verbs with some pictures, so we might have more idea about this. Okay, put on. Alguien que se está poniendo una gorra. Mm. Take off. Alguien quitándose un suéter. Pick up. Look. Alguien pick up. Alguien tomando money del piso. All right. Uh, put away. Mm. Arreglar. Poner. Turn off. Ya ustedes lo saben. Come on. Come over. Come over. Alguien tocando una puerta. Allí. Alguien que llega. Okay, and guys, right there you have more ideas than about what phrasal verbs are. If como poder ubicarlos en este exercise, let's go back here. You mustn't run in the hall. Uh, escribir must or mustn't, según chicos eh, el anunciado que tengamos, right? You have to do the homework for Monday. You must study, right? You must study. Uh, you don't. You have to do the homework for Monday. Rewrite rules with must or must You must do the homework for Monday. Making noise after 10 p.m. is prohibited. You mustn't make noises after 10 p.m. Okay? Tener, tenemos problemas. Ah, incluso hoy en día muchos vi, um, viven en conjuntos residenciales y allí también hay reglas, papá. Quiero recordar que hubo un, un bololo hace poco en Barranquilla eh, por no cumplir reglas en conjuntos residenciales. Y guys, eh, el exercise number three completar con have to o don't have to. Igualmente según el contexto, have to o don't have to. ¿Cuál es más fuerte, must o have to? Y allí está la respuesta, chicos. En el reference book nos dan parte de esas respuestas, de cuál usar, okay? Um, esa era, chicos, el assignment that we had to complete last class, okay? I hope all of you have completed, okay? Now, remember, we were talking about rules, but in this case, rules in a gym, okay? Remember, you have to wear appropriate, appropriate clothes if you want to go uh, and work out. And what else? Yeah, we had some places where we have to follow rules. Okay. Places like libraries, um, picnic areas, zoos, and so on. Let me go to the next page, guys. And this is time. This is time for another magic questions time. Magic question number two. How do you say, how do you say, how do you say, chicos? Yo me pongo las gafas para ir al cine. Yo me pongo las gafas para ir al cine. Usando phrasal verbs, right? Número uno. Number two. How do you say? Copilas en un papel. Ya está es la segunda tanda para que ustedes puedan completarlos y después subirlo a Google Classroom. Number two. How do you say? How do you say? Mi papá siempre apaga el computador a las 10 pm para ir a dormir. Um, easy. Mi papá siempre apaga el computador a las 10 p.m. para ir a dormir. Boom. Magic question number three. How do you say, how do you say, uh, mi hermana siempre saca la basura los sábados por la tarde? All right. Easy. Magic question number four. Magic question number four. How do you say, um, uh, mi amiga Kiara siempre viene a visitarme cuando estoy ocupado. Boom. That's magic question number 5 guys. complete completela, atrás el video, repítalo, escuche y resuélva. One more time here we have them like a picture. What do you see in this picture? Two girls talking on the phone. They are in a bedroom. There is a what is it, a PC? Uh, the bed. Look this disaster. <laughs> Uh, se parece a, a mi cama chicos miren este desastre oh my god uh, let's see more okay and it seems to be we have a conversation among between these two girls and let's listen to it uno de los puntos del flip learning mm -hmm. es que a través de videos el estudiante iba a poder atrasar el video y volver a escuchar lo que estaba diciendo el profesor, la lección, la clase, etcétera, etcétera, y poder resolver. Listo. Vamos a escuchar este, uh, este, este punto, chicos. Listen up. One, two, three. Before. Number one. Number one. Jamie is alone. Jamie está sola. True or false. Number two. Michelle's mom is angry with her. La mamá de Michelle está brava con ella. True or false. Number three. Michelle has a lot of, a lot of, I'm sorry. Michelle has a lot to do. True or false. Michelle tiene muchas cosas por hacer. Next one. She wants to vacuum her room. Uh, ella quiere aspirar su, su cuarto, limpiar su cuarto con la vacuum cleaner. Okay. Falso o verdadero. Number five, she's going to go see Jamie at school. Ella va a ir a ver a Jamie a la escuela, true or false. Hmm? And finally, number six, Jamie hangs up on me chair. Hangs, ¿qué significa hangs up? Hangs. bueno ya sabemos que es un phrasal verb al menos y ya sabemos que ahí está el libro de reference y en el libro de reference puede encontrar información so voy a buscar por este de hang up hang hang up hang up uh, click on attach on make a phone oops 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 no la encontramos chicos pero tenemos igualmente a Google si lo googleamos If you google it, guys, podemos encontrar el significado de hang up. Hang up, que es colgarle a alguien. All right. Colgarle el teléfono a alguien. So vamos a escuchar, chicos. One, two, and three. Hello. When are you Track 25. Hello? When are you going to get here? We're going to order a pizza. Luciana's already here. Sorry, Jamie. I can't come over. I have to clean my room. My mom's really mad at me. But you can do that quickly, can't you? You don't have to spend too long on it. You can come over after. You don't understand. My room is a real mess. First, I have to pick up all the trash and throw it away. Then, I have to put my clothes away and make my bed. And I still have to take the trash out after that. That won't take long. Or do you have to do more cleaning after? Well, I don't have to, but I want to vacuum my room, too. You know, to make my mom happy. Okay. We'll see you around midnight then. I don't think so. I'll see you at school tomorrow. Wait. You don't have to go. Stay and chat for a while. Jamie, I really have to hang up now. Bye. Michelle, Michelle. Alright, guys, recuerde usted puede retrasarlo un poquito para volver a escuchar. Y adivinen qué. I need the answers. Necesito las respuestas de estos chicos en Google Classroom. Así que atrás el video nuevamente, escuche y responda. Nuevamente en todo listening hay um, una, una trampita, all right? Hay una trampita, así que repítalo una vez, dos veces, tres veces, respóndalo en su libro, tómele foto y súbalo con las magic questions que tiene a Google Classroom, ¿okay? Vamos a seguir, chicos, y al parecer here estuvimos usando, chicos, algunos phrasal verbs, ¿okay? For example, hang hang up, ¿okay? Hang up Let me see another one. Yeah, that was the only one. That's the only one I see. Okay, that's the only one I see. And right here, guys, we have them more phrasal verbs, more phrasal verbs. Una vez más, recuerde que tienes allá uh, el reference book donde te puedes guiar. Pero este ejercicio es un poco diferente. In this exerci exercise, uh, my bad. In este ejercicio, chicos, they are asking for a different way to say the same using phrasal verb. Phrasal verbs, okay? To start a machine, to start a machine. Ah, empezar, no, empezar no no aplica. Encender una máquina, ¿cómo se le dice encender una máquina? Ah, well, podemos usar turn, turn on. El turn y el on, okay? Aquí iría la respuesta. Number 2, number 2. To stop a machine, to stop a machine, parar una máquina, detener una máquina. Oh, okay, fácil papá. Apagar entonces. Remember, turn off. To turn off. Esa respuesta va aquí. Lo, I'm sorry, my bad. En la número dos aquí, okay. Lo mismo chicos para todos estos que están acá. Listo. Ya tenemos more idea about what phrasal verbs are. Una forma diferente de decir las cosas. Ok. And that's it. That's it. Now, guys, um, I'm going to stop. I'm going to stop. I'm going to stop. Ya, ya, ya hemos visto la clase pasada y ahora algo sobre obligaciones, algo que se tiene que hacer, cosas que eh, yo veo si la hago o no la hago y cosas que son, boom, mandatory. Okay. Y eso es lo que estamos estudiando casualmente aquí en esta lección. Si algunos después de esta cuarentena ya ha ido a piscina, ¿me? en el conjunto, en la piscina del conjunto, ¿por qué no? También we have some rules. We have some rules. Okay. Let me read one of them. If you to take a shower in that pool, rule number one: you must shower before entering the pool. Okay. Rule number two. A la gente no le gustan las reglas, ¿ok? Pero las reglas son necesarias para evitar accidentes, para evitar enfermedades, etc. Pero a la gente no les gustan las reglas. A los jóvenes menos les gustan las reglas, ¿ok? Pero para eso, chicos, tenemos el versículo de la semana, ¿ok? Aquellos que dicen ser sabios deben de demostrar su sabiduría, su sabiduría con buenos actos, ¿ok? Así que... Seguir las reglas a veces es necesario para nosotros. Listo, dejemos a un lado un poco la rebeldía, el no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Hey. Hay siempre hay una razón. Okay. Lo triste, lo triste, lo triste es que hayan reglas para prevenir a personas de enfermedades. Covid. Lo triste es que hayan multas por personas que han hecho fiestas durante el COVID en sus casas. Lo triste es que hayan multas por personas que han salido sin tapabocas hasta el sol de hoy. Listo. Eso es lo triste de las reglas. Ok. Rule number two. You mustn't run anywhere in the pool area. Ok. Rule number three. No food or drink is allowed. Rule number four. Pets are strictly forbidden. And rule number five: People with short hair don't have to wear a bathing cap. All right? Mm. Yeah, it's eh, como que si la gente con pelo largo como el mío eh, fuéramos a secar la la piscina. Eh, del agua que no se entra en el pelo, ¿no? Y al menos el pelo mío ni siquiera le, le entra agua, que es otra cosa, ¿ok? Pero son reglas. Ahora imagínense a 100 personas que no usen el gorro de, de bañarse, pues secan el agua en media hora cada vez que entren y salgan, entren y salgan, ¿ok? Y chicos, tenemos aquí más reglas, hasta la número 8. ¿Qué vamos a hacer en el día? Tiempo, tiempo, time for magic questions, guys, magic question. Number one, ya estas son las últimas, la, la última y nos vamos, ok. Uh, magic question number one, how do you say, how do you say, um, debo de encender la cámara en la clase? Magic question number two, magic question number, eh, uh, tengo que apagar el micrófono cuando el profesor esté hablando. How do you say, tengo que apagar el micrófono cuando el profesor esté hablando? Magic question number three, magic question number three. Um, debo prestar atención a las clases o si no me perderé la explicación. Debo prestar atención a las clases o si no me perderé la explicación. Magic question number four, magic question number four. Vamos a, a, a ponerla más fácil. Uh, debo, de, debo de limpiar mi cuarto los sábados por la mañana. Y magic question number five. Tengo, tengo que hacer el assignment de inglés. Tengo, tengo que hacer el assignment de inglés. Termino allí con las magic questions. Hay dos ejercicios que ustedes deben de entregar en Google Classroom y voy a explicarles el ejercicio que hay que entregar, chicos, en Wix. En Wix, ¿qué hay que hacer en Wix, chicos? Eh, en Wix vamos a grabar un video. Ustedes son expertos pedagogos del siglo XXI en época de pandemia. ¿Ok? Ustedes van a dar una conferencia con, con detalles, con cámara, con efectos, con lo que ustedes se le ocurra. Son jóvenes y confío en su creatividad. Van a ser chicos especies de una conferencia de uh, dos minutos, tres minutos, de qué reglas se deben de llevar a cabo en una clase virtual por Zoom. O cualquier plataforma eh, de video llamada. Okay? Ese es el assignment que deben de entregar por weeks en la opción de My Videos y apunten la fecha. Plazo: sábado. Hasta el sábado. Tres assignments. Assignment number one, chicos: subir las respuestas que les di acerca de las Magic Questions. Fueron tres tandas de Magic Question, Esas tres, subirlas a Google Classroom. Assignment number two: deben de entregar dos soluciones que les mostré allí en el video atrás, atrás y lo va a ver que les dije complete este en Google Classroom y complete este otro en Google Classroom. Esos dos también los subo a Google Classroom. Y assignment número tres suba un video a Wix en la opción de My Videos acerca de una conferencia siendo usted un experto eh, en, en edición de videos y en educación respondiendo a la pregunta ¿Qué reglas se deben de llevar a cabo en una clase virtual? Chicos, nos vemos. Recuerden, recuerden. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Su profesor de inglés. Bye bye. Los quiero mucho, chicos.